Quiero compartirles el resultado exitoso que tuvimos en mi firma de abogados a favor de mi cliente Luis Eduardo León Amariz. Por fin va a poder estar con su pequeña hija. La espera terminó. Salen a la luz los resultados de ADN de la pequeña Adara. No abandoné un hogar. No evadí ni evadiré mi responsabilidad, compadre. Tú sin darte cuenta, todo lo que te rodea le estás haciendo daño, mi rey. A través de un comunicado, el equipo legal de Andrea Valdiri expuso la verdad y por fin se conoce si Lowy León es el verdadero padre de Adara. ¿Cuál es tu negativa en negarle la paternidad a la niña? ¿Cuál es el motivo real? Entonces, yo quiero que tú le expliques hoy a Colombia por qué te niegas tanto. Para nadie es un secreto que el tema Andrea Valdiri y Lowy León sí que ha dado de qué hablar desde sus inicios. Para bien o para mal, esa relación tuvo sus frutos. La pequeña Adara, misma que se ha encargado de abrir un pleito legal entre Andrea y Lowy León. Mi cliente Luis Eduardo León Amariz, por fin va a poder estar con su pequeña hija. En este caso, con el paso del tiempo se fueron conociendo una serie de conflictos y peleas mediáticas que ocurrieron entre los famosos, que terminaron exponiendo la integridad de la pequeña. Lo cierto es que nunca, nunca jamás he evadido mi responsabilidad de ejercer mi paternidad. Yo no tengo corazón para eso. Luego de que Andrea y Lowy León se dijeran de todo por redes sociales, lo pudimos ver juntos el pasado mes de noviembre del 2022 llevando a cabo el test de ADN. Allí pudimos ver a los famosos juntos luego de su separación y por fin Lowy León conoció a la pequeña. Como era de esperarse, tras la realización de la prueba, muchos estaban a la expectativa de conocer los resultados. No obstante, hasta el sol de hoy no se tenía la información, pues ya se conoció que el equipo legal de Andrea Valdiri reveló a la opinión pública cómo salió todo. Quiero compartirles el resultado exitoso que tuvimos en mi firma de abogados a favor de mi cliente Luis Eduardo León Amariz. Por fin va a poder estar con su pequeña hija. Los resultados arrojaron un 99% de compatibilidad de que Lowy León es el padre biológico de Adara, algo que muchos ya sabían. No abandoné un hogar, no evadí ni evadiré mi responsabilidad, compadre. El paso a seguir de todo esto es que el cantante tome las responsabilidades como padre y proceder con todo lo que tiene que ver con las regulaciones de las cuotas alimentarias. Y por último sería realizar el cambio de apellido de registro civil de la menor y las visitas. Tras los resultados del proceso de ADN, Felipe Saruma ha expresado que respetará y reconocerá los derechos legítimos como padres del cantante. Sin embargo, esto no cambiará el cariño que siente por la pequeña Adara. ¿Pero tú qué opinas de todo esto? Déjanos tus opiniones aquí en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima.